Primero es saber si la policía está preparada para una serie de manifestaciones que ha anunciado el PRM como una estrategia de su nueva política de oposición al gobierno, según ellos, a su mala política económica, social, etcétera. ¿Están preparados la policía para enfrentar esa situación, esas manifestaciones en las calles? Nosotros, como Policía Nacional, mantenemos nuestro personal de contramotines, de control de multitudes en entrenamiento constante. Nosotros estamos preparados. Nosotros este año acabamos de recibir una capacitación especializada del Cuerpo Especializado de Colombia en control de multitudes, y nosotros tenemos los equipos necesarios para utilizar el uso apropiado de la fuerza. Nosotros estamos preparados. Nosotros todos los días tenemos una serie de manifestaciones de protesta que ustedes ven que concluyen de manera exitosa. ¿Preparado en qué sentido? Porque preparado en que tenemos personal, preparado que tenemos... ¿Me deja, si me deja terminar? Sí. Te explico. Si me preguntas, te respondo. Adelante. Me preguntaste que si estamos preparados, te dije que sí, que nosotros mantenemos el personal entrenando y sí, estamos preparados. En otro lugar, queremos saber si ya han identificado a la persona que supuestamente acosaba a la gente de la MEP, que se mató en el baño de la embajada de los Estados Unidos. Bueno, le voy a responder a los dos. Se abrió una investigación. Hay una investigación que se está desarrollando a través de nuestros órganos de control. Esperen los resultados de la misma. ¿Se han comunicado ustedes con la embajada o la embajada se han comunicado con la policía? ¿Si le ha dado algún informe? Queremos saber esa situación. Nosotros trabajamos directamente con la embajada. Si hubiese ocurrido en una industria privada, obviamente que con la industria privada estuviésemos en contacto. Ocurrió en otra embajada, hubiésemos estado en contacto. Obviamente que hemos estado en contacto con la embajada de los Estados Unidos en el proceso de investigación para que nos ayuden a... con el manejo de las informaciones. ¿Las investigaciones preliminares qué arrojan? ¿Esta joven realmente no, se No, informaciones se mató, preliminares... Se mató, ¿la mataron? ¿Qué arroja la investigación? No, la información preliminar hasta este momento es que ella decidió quitarse la vida. Muchas gracias. ¿Con relación a las muertes de Ocoa, por favor? Con relación a las muertes de Ocoa, está detenida la persona que cometió el hecho para que pague por los mismos. Se ocupó una escopeta... Se ocupó una arma corta y ese caso está resuelto. Gracias. A sus órdenes. ¿Una persona detenida? Sí, una persona.